Desde ayer por la tarde noche, tanto los concejales, cada uno en su área que le corresponde, como la propia estructura del partido, que saben ustedes que tenemos unas comisiones en el partido, están estudiando departamento a departamento para analizar en profundidad estos presupuestos. Haremos o intentaremos buscar una negociación con el alcalde en algunos temas que para nosotros son irrenunciables, evidentemente, como el tema de la fiscalidad, que aunque no va en los presupuestos, sí queremos un compromiso político en generación de empleo, en el gasto social y también un tema fundamental para nosotros que consideramos que debía contemplar un documento básico como es este. Que es lo relacionado con el cobro del agua, la tasa del cobro del agua, que pensamos que debe ser por consumo real. Tenemos también un compromiso de que hay que resolver la situación del Hospital de Vigo. Tenemos que resolver de una vez por todas la cesión de los terrenos para la construcción de la Ciudad de la Justicia. Consideramos que también es irrenunciable que el túnel de Julián Estévez se haga el proyecto, la recuperación del casco bello. También consideramos que es irrenunciable el transporte metropolitano. Queremos reforzar también unas políticas claras sobre el turismo. Para que el alcalde después no diga que el Partido Popular no colabora, nosotros seguimos tendiendo la mano. Sería bueno que pudiese haber una reunión de los portavoces para tratar estos temas. Uno a uno. Evidentemente, hay algunos que para nosotros son irrenunciables, hay otros que sí se puede dialogar, se puede consensuar, se puede buscar consenso. También somos conocedores que algunas de las propuestas que estamos haciendo tienen que ser no solo ya técnicas y reflejadas en los presupuestos, sino con una voluntad política de que se puedan acometer en el futuro. Creo que el tema de la fiscalidad es fundamental y tiene que haber un compromiso firme del alcalde para que en los temas relacionados con la fiscalidad, evidentemente, se puedan por lo menos adquirir algún compromiso. Creemos que el discurso del alcalde de la confrontación, el enfrentamiento, se tiene que terminar y si no se termina, comete un error.